Hola, hola, ¿qué tal, cuponeras, cuponeros? Bonito día. Me encuentro en Family Dollar y pues vamos a ver qué buenas ofertas van a poder aprovechar por lo que nos resta de la semana. Bueno, chicas, antes que nada quería comentarles que las ofertas que les muestro es pues para quien guste, ¿verdad?, realizarlas en la semana, porque por ahí pues de repente, no siempre, pero me comentan si les puedo mostrar el recibo. Y pues ustedes saben que son solamente ofertas que les muestro. La mayoría de veces yo las realizo hasta el día sábado, ¿ok? Eso nada más les quería dejar saber. Yo las realizo hasta el día sábado porque pues me gusta guardar los cupones hasta ese día, ya que ese día pues se sacan los productos a mejor precio. Entonces, si no les muestro el recibo es por esa razón, ¿ok? Vamos a ver si hoy mi aplicación está funcionando, porque el lunes les quise grabar video y no pude, por la razón pues de que mi aplicación pues no estaba sirviendo, nada más se ponía error y error. No sé por qué razón, pero bueno, así pasa de repente en esta tienda. Y el primer producto que vamos a estar aprovechando va a ser un kit de Lerwick. Chicas, también aquí está el cupón. En esta tienda, chicas, me encanta aprovechar ese kit porque pues la verdad en dólar general casi no se me descuenta. Entonces, bueno, más bien nunca se me descuenta. Pues ya les he dejado saber que pues en dólar general tengo sistema nuevo y pues nunca pasa lo que es el cupón para este. Aparte, pues aquí es más barato. Va a ser este, también hay unos de vainilla, este es de lavanda. A mí me encanta el aroma a lavanda, entonces igual, chicas, esta vez pues no tenemos reembolso en Shopmium. De todas formas, para esta tienda el reembolso de Shopmium es muy raro que lo den. Aparte, pues no importa, yo les digo, yo lo he aprovechado bien, bien económico, pero lo he aprovechado los días sábados, ¿ok? Entonces igual en los planes de compra les voy a meter este, por si ustedes lo gustan aprovechar hasta el día sábado. Si no, pues en la semana igual lo vamos a estar sacando a mitad de precio. Precio de 12, y está este cupón digital que dice se ahorran 6 en la compra de 1, ¿ok? Entonces se expira el cupón hasta el abril 28, el día de mis cumpleaños. Bueno, que es el domingo. El domingo es el último día para que lo aprovechen, ¿ok? Entonces, precio de 12 menos los $6 del cupón digital va a quedar por solamente $6, lo que lo hace a mitad de precio, ¿ok? Lo deja a mitad de precio. Entonces pues está bueno este aparatito, la verdad. Siempre, casi siempre nos ponen, chicas, casi siempre, siempre. Entonces no dudo que algunas de ustedes, las que ya son cuponeras de hace mucho tiempo, tengan mucho producto de ese, porque ese siempre se aprovecha, pues les digo, a veces hasta gratis, a veces pues a $1 cuando tenemos el reembolso de Shopmium. Pues las que sí les funciona, yo pienso que si les ha estado, si la han estado aprovechando ese precio. Chicas, ya han estado preguntando sobre este cupón de 5 en 20 para productos del Gain. Gastan 20 y pues les van a descontar $5. Ahí, chicas, yo no les he mostrado porque, como les digo, con ese cupón la verdad es que casi nunca, nunca me funcionó. No es que casi, nunca me funcionó, chicas. Entonces, yo pienso que es porque los términos del cupón, si se van a los términos, dice que esta compra no puede ser combinada con cupones para el mismo producto. Y pues en esa ocasión yo estuve utilizando cupones para el mismo producto. Entonces igual lo traté sin ningún cupón para los productos que llevaba y no se me descontó. ¿Quién de ustedes ha utilizado ese cupón? Si les ha funcionado, déjenos saber de qué manera les ha funcionado. Igual porque pues ya saben que ya no vamos a tener el cupón del Gain para dólar general. Entonces pues ahora toca ver si podemos aprovechar aquí. Ahora vamos a salir corriendo de dólar general para acá por lo del Gain. Pero pues esperemos, ¿verdad?, que sí se juntaran todos los cupones como en dólar general. Pero esta tienda pues es un poco diferente. Entonces, como les digo, si alguna de ustedes saben cómo funciona, si se puede combinar con otros cupones, pues déjenos saber. También tenemos mucho cupón para lo que viene siendo los Tide Pods, este de 3, y pues si ustedes encuentran ese de 11, que yo ya tiene tiempo, ¿verdad?, ya tiene tiempo que ese está así en liquidación. Si encuentran esos de 11, pues lo van a agarrar por $8, $8 con el cupón de 3. Pero hay unos que sí califican, que lo pueden sacar igual baratito. Déjenme se los muestro. Ahí son unos paquetitos, son unos Tide Pods. Está vacío, se me hace bien raro.
Bueno, los Tide Pods son estos de $9.95, lo que yo le quería mostrar. Pero déjenme ver si este jabón de $9.95 igual tiene cupón. Ay, no, mi internet está bien lento. Bueno, aquí está. Y pues está el de 5 cuando gastan 25. Y pues nada más me aparece ese. Se supone que para estos califica este. Pero a veces que los escaneo no me aparece, chicas, el cupón. No sé quién le pasa. Pues ya les había dicho que a veces, aunque sabemos que el cupón califica, igual no se descuenta. Para este sí aparece el de 3. Miren, también pueden aprovechar este 3, precio de 13.50. Y no sé si estos dos se vayan a juntar, chicas. El de 5 en 25 y el de 3 para el producto. Igual creo que los términos de este dice exactamente lo mismo, que no se puede combinar con otros cupones para el mismo producto. Déjenme hago un poquito para acá. Eso es lo que dice, chicas, pero bueno, pues si no se quieren arriesgar, o si se quieren arriesgar, igual podemos intentarlo el sábado. Como ya les dije en el en vivo, me puedo aventar luego cuando esté una cajera de mi confianza. Son $13.50, es el precio de ese. $13.50 menos $3. Les va a quedar por $10.50. Pero pues mi recomendación para estos productos que quedan, tienen buen cupón, pero igual todavía quedan con el precio alto. Mi recomendación es mejor esperarse hasta el sábado. Ya si quieren pues que les meta en planes de compra, igual también lo voy a estar haciendo. Miren, y todavía está el cupón para el Mr. Clean. Si encuentran este, pues lo agarran gratis. Pero también es para este de 5.50, que viene siendo de Gain. Y si no, pues para este lo sacaremos a mitad de precio. Vamos a buscarlo, a ver si encontráramos, chicas. Yo según ya le di la vuelta a la tienda, pero pues pueda que por ahí esté todavía. Y pues miren, ya tienen puro nuevo, chicas. Ya es puro producto nuevo. Igual se supone que tiene que calificar para los de $6. Pero pues ustedes saben, si quieren llevárselos de $6 y lo sacan a mitad de precio, sí está grandote. La verdad es que sí está muy grande. Oigan, chicas, estaba viendo que cerraron ya el reembolso para el Dove. El que sí calificaba para dólar general, lo cerraron, chicas. Miren, ese producto era el que nos estaba quedando bien económico. Les subí un video pues donde estaba el body wash, que lo vamos a agarrar barato, y pues resulta que ya lo cerraron. Yo no me fijé la verdad si decía que ya se iba a expirar, pero no sé qué está pasando, que los reembolsos que están calificando de Shopmium para dólar general los están desactivando bien rápido, y ahora nos quedan como puras cosas como de medicamentos y así. Entonces pues no sé qué vaya a pasar la verdad con Shopmium, porque pueda que nos reembolse, pueda que no, que pueda que después pues ya no nos den tantos tan buenos, chicas, la verdad. Pueda que ya después no nos den tan buenos reembolsos. También, chicas, si están necesitando suavizante, ya que pues no se va a poder cuponear lo del Gain en dólar general, pues también aquí miren este del Snow, que tiene el precio de $8.50. Déjenme escanear. Ahí está el precio, $8.50, y está este cupón digital de 2 en la compra de 1. Ojalá nos pusieran el de 5 en 15 para aprovechar estos. Bueno, aunque lo pusieran no hay producto, pero pues a mí me encanta aprovechar esos cuando lo ponen, aunque igual mis compras salgan más de $10, pero pues de todas formas pues lo aprovecho. Ahorita todavía tengo algunos, lo bueno, vamos a esperar a ver si esta semana que viene nos ponen ese cupón. Entonces van a ser $2 en la compra de 1. Aquí hasta abajo se van y les dice los productos que califican. Aquí le ponemos que nos muestre todos. Aquí. Y pues es el único que aparece. Bueno, $8.50 menos $2 del cupón digital nos va a quedar por $6.50. Que a mí se me hace buen precio. Y pues ustedes saben, el día sábado con el cupón de 5 en 25. Yo creo que es el día que lo sacamos todavía mejor, si es que ustedes no quieren pagar ahorita los $6.50, pero igual, si están necesitando suavizante, pues en lugar de estar pagando el precio completo, ahí se están ahorrando esos $2.
Y pues bueno, chicas, estas son algunas buenas ofertas que les quería mostrar para que ustedes aprovechen por la semana. No sé si pues ustedes también han puesto atención en que casi no hay mucho cupón, sino pues estos cupones casi son los de siempre, los que regularmente ponen. Y pues yo creo que sí lo han notado, chicas. Yo creo que sí han notado que casi no nos han puesto, que hay una semana que nos ponen mucho cupón y a veces a mí ni siquiera me da tiempo de terminar de grabarles las ofertas y hay semanas que casi no hay nada. Por ejemplo, en esta semana siento que para lo del hogar no hay mucho, pero igual como siempre les digo, siempre voy a estar por ahí mostrándoles las ofertas que se me hagan buenas porque yo sé que siempre vamos a estar necesitadas de productos y pues siempre vamos a querer ahorrar. Por eso es que pues estamos aquí cuponeando pues para sacar las cosas más económicas. Y bueno, chicas, pues yo las dejo, cuídense mucho, bendiciones para todas y todos y nos vemos en otro próximo videito. Bye.